¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en este video la opción de cómo insertar o cómo enlazar más bien imágenes. Ya ven que de repente insertamos, por ejemplo, aquí alguna planta como árbol de imagen, pues, como una imagen de ¿dónde quedó? Acá está. Como esta imagen de fotografía, pues, o sea, insertamos un árbol, pero es fotografía. Entonces, aquí de repente lo que nos va a ocurrir es lo siguiente. Cuando nosotros no tenemos enlazadas las imágenes, por ejemplo, yo inserté aquí una fotografía de una mascota, de un perro, y les va a aparecer solamente esta ruta. Por ejemplo, aquí va yourself, bla, 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 bloques, texturas, etcétera, etcétera. Y el archivo se llamaba perros43, así se llamaba el bloque, ¿no? Bueno, entonces ahora resulta que esa imagen se desenlazó. Al momento de que nosotros queremos imprimirla, se desenlaza. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este comando que se llama guión bajo, xref. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, buscamos esta imagen que se llama, ¿cómo se llamaba? Perros 43, algo así. Aquí está. Se fijan, aparece aquí este simbolito de que está desenlazada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es irnos a esta opción de aquí de abajo, en esta parte de aquí de abajo donde está esta opción que dice ruta guardada. Vamos a buscar acá del lado derecho. Bueno, le vamos a dar un clic por aquí. Nos van a aparecer esos puntitos. Aquí nos va a llevar para que busquemos nosotros la imagen para enlazarla. Yo esta imagen del perro que se llamaba perro 43 la borré intencionalmente para que vieran cómo funciona esto de enlazar las imágenes. Entonces aquí yo elijo otra vez ahora. Puede ser incluso otra imagen que no tenga el mismo nombre, pero que coincida con la imagen que yo tenía insertada ahí. Puede ser que sea el mismo nombre, puede ser que sea diferente, no importa. Y se enlazaría esta nueva imagen, ¿sí? Entonces le damos aquí a abrir. Ahí se fijaron acá atrás, ya aparece ya la imagen incluso. Y le damos aquí ya nada más cerrar. Entonces así es como evitamos que aparezcan esas rutas de solamente el texto, ¿sale? Entonces, bueno, este video pues fue muy, muy, muy corto. Pero bueno, esa es la opción para que enlacen imágenes. Recuerden que estas imágenes las tienen que tener ustedes en una carpeta. El archivo debe de estar, el archivo de AutoCAD, dentro de esa carpeta. Y todas estas imágenes que ustedes inserten, ya sean mascotas, árboles, etcétera, lo que ustedes inserten, solamente, exclusivamente imágenes, los superhats también, todas estas imágenes deben de estar dentro de esa carpeta para que no se les desenlace, ¿ok? Si se desenlace, entonces ya saben, comando xref, y con eso sería todo, ¿sale? Nos vemos, estamos en contacto, hasta la próxima.